Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues ha llegado el momento. Vamos a presentar la comparativa de la Gamo CFX y de la Cometa Fusion. Vamos a hacer una comparativa a ver cuál de las dos agrupa más. Yo creo que no habrá mucha diferencia porque las dos son muy buenas, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo comprobaremos. Aquí tenemos el buque insignia, que digo yo, de Gamo, que es la Gamo CFX. Es un arma, pues, muy bonita, porque la madera que tiene es muy bonita. El agarre que tiene, a mí personalmente me encanta, muy bien. Es de cañón fijo y es de calibre 5,5, ¿eh? Y aquí tenemos también el buque insignia de Cometa. La Cometa Fusion es muy bonita también, que a mí me encanta. Y esta es GP. GP quiere decir que es de nitropistón. Esta no lleva puntos de mira ni nada. Esta es más para visores. Y nada, es también 5,5. Me encanta, de verdad que me encanta. Yo no la tengo aún, esta es de David, que me la ha dejado para hacer la presentación y las pruebas. Pero que al final puede ser que caiga, puede ser que caiga. Y nada, nos vemos en el campo y vamos a ver la comparativa. ¡Hasta luego! Hola de nuevo, ya estamos aquí para hacer la prueba, ¿qué tanto os estabais esperando? Bueno, antes de todo, voy a deciros, mirad, voy a hacer la prueba primero. No, con esta no, bueno, da igual. Aquí tenemos la Gamo CFX Royal en 5,5. Y aquí tenemos la Cometa Fusion, también en 5,5. Bueno, la prueba va a ser a ver cuál de las dos va mejor. No creo que haya mucha diferencia porque las dos marcas son muy buenas, ¿eh? Aquí tenemos la Fusion, que es el buque insignia de la marca Cometa. Y aquí tenemos la CFX, el buque insignia de lo que es Gamo. Pero ya os digo, no creo que se vayan mucho, ¿eh? Hoy está haciendo un poco de viento, pero intentaré compensar el viento y que todo salga bien. La prueba la voy a hacer a 40 metros, porque así sabremos más o menos cómo van a ir las tiradas. En este caso, vamos a probar dos clases de balines. Aquí tenemos los H&N Speak Kugel, no sé si se diría así, pero bueno, bien. Y los FX, estos pesan, los FX pesan, a ver, 15,9 grains, y los H&N pesan 16,5, no se va mucho tampoco, Bueno, y ahora os enseñaré cómo lo tengo preparado todo, para que lo veáis. Antes de empezar la tirada, pues vamos a verlo. Se apagó la cámara, muchachos, perdonad. Bueno, vamos allá. Mirad, quiero deciros que los que me preguntáis por los caquis, mirad cómo están. Fijaros. Están saliendo las hojas, que están muy bonitas. Ya veis. Nada, pues nada, vamos para allá. A ver, un momento. A ver. Es que aquí la hierba ha tapado los números. Mirad, aquí tenemos
comes bien, los 30. Está todo lleno de hierba. Tendré que venir a quitarla. Bueno, y aquí tenemos esto puesto así. ¿Veis? He puesto. Primero dispararemos con la cometa, así no me equivocaré de caca, como siempre, de Diana. Y aquí tenemos los 40. Bueno, voy a empezar con la cometa fusión. Voy a utilizar los HN. Son de punta, a mí nunca me han gustado los de punta, pero bueno, David, que es el dueño de la fusión, me ha dicho que van bien. Él normalmente los prueba a 25-30 metros, pero me han dicho que va bien. Voy a probar yo a ver. Bueno, lo dejaré ahí. Ya está. No lo voy a bajar más. Y vamos a hacer una tanda de 5 tiros. A ver.
vamos a probar ahora con los FX. Sepáis, es muy difícil disparar con aire, porque los balines pesan tan poco que no hay que intentar pues compensar. Incluso a mí me cuesta, no creáis que es tan fácil. Bueno, pues nada, vamos para allá y hablamos. Bueno, como habéis visto, estos son los SIN. Pues ha ido bastante bien, quitando este de aquí arriba que empezó a regular. Han ido aquí todos, más o menos bien. Y este también se conoce que se habrá ido del aire, lo que fuera. Y aquí tenemos los FX, que han ido más o menos a la par. Más o menos a la par. No han estado mal, ¿eh? Está muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba con la CFX, con la Gamo Royal. Esto tengo que deciros que pesa más que la Fusion, Vamos a empezar con lo que hemos terminado, con los FX.
Bueno, pues vamos ahora a los ACN. Haré otro tiro. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, ya veis, aquí hemos empezado con los FX y estos de aquí son los que he estado regulando, porque ya os digo, hace mucho viento y hay que compensar mucho, no es tan fácil, pero han ido muy bien, no me puedo quejar. Y aquí tenemos los H&N, que parece que hayan ido mejor también. Estos dos de aquí son los que he regulado y este de aquí abajo sería un balín que estaría mal, o una racha de aire, o lo que fuera. Pero bueno, conclusión, que han ido muy bien, ¿eh? Bueno, ya habéis visto la tirada. Mi conclusión es que las dos, para mí, las dos están por igual. Las dos. Ya os digo, la Fusion, la Cometa Fusion, una maravilla, y a mí me encanta, claro. Ya digo, ya ha estado muy bien, ha estado muy bien. Y la CFX, pues lo mismo. La CFX, lo mismo. Las dos, para mí, puntuación por igual. No puedo decir una mejor que otra. Ya os digo, es de lo mejor que tiene Gamo, y la Fusion, lo mejor que tiene Cometa. Y ya os digo que las dos son una maravilla, las dos.
Bueno, pues nada. Ya hemos terminado y espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros, suscribirse al canal, comentar, que comentar es muy importante. Y además, lo que más me gusta es cuando comentamos. ¿Cómo me explicaría yo? Interactuar entre todos nosotros, preguntando a unos y otros como si fuera un chat. No es dejar un comentario y ya, no, cada uno puede, por ejemplo, yo digo, oye, pues a mí me parece que esta es mejor o esta es peor. Entonces, que salga otro compañero y diga, oye, pues a mí me gusta más la otra. Cosa así, no directamente a mí, sino como si fuera un chat. Ya que somos compañeros todos de lo mismo, pues mira, sería de maravilla. Pues nada, no tengo más, nada más que decir. Hasta pronto y os espero ver en otro vídeo.